Ya tenemos al doctor Germán Rojas, es el médico pediatra del Hospital Luis Ortega por la Mar. Él fue el que recientemente realizó el anuncio de los 2.000 casos de paludismo en la región insular. Bueno, protestan el día de hoy. Bienvenido acá a Bajo la Lupa. ¿Cómo está, doctor Germán? Hola, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos, ¿de cuántos galenos estamos hablando y si son solamente médicos del Hospital Luis Ortega los que están allí en esta protesta? No, esta protesta está llamada por todos los gremios de la salud del Estado de Nueva Esparta. Están todos los colegios profesionales, médicos, bioanalistas, odontólogos, farmacéuticos, enfermería. También estamos con la Sociedad de Médicos Especialistas de diferentes hospitales y sociedades como Médicos Unidos Venezuela y Salud Nueva Esparta. Aparte también tenemos la presencia aquí de estudiantes, pacientes, de personas del mundo político también. Entonces estamos ya congregándonos aquí en la calle del Hambre y esperamos poder salir dentro de una hora más o menos y hacia el hospital, ¿no? El motivo de esto pues justamente es la denuncia del problema de salud que tenemos ahorita aquí en el estado de Nueva Esparta, la crisis hospitalaria, las enfermedades emergentes y también pues las reivindicaciones salariales del personal de salud, el cual está muy mermado actualmente y ha motivado pues la diáspora del personal hacia otro país y también la renuncia de personal en los centros hospitalarios. Ahora, con el tema del personal y la diáspora, usted que trabaja en el Luis Ortega, ¿de cuántas personas estuviésemos hablando? O sea, los médicos que hacen el rural, lo que terminan, ¿cómo se están manejando allí con las consultas? Porque dijeron que las habían suspendido. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Fíjate, el problema justamente salarial ha hecho, por lo menos mi servicio de pediatría, que ha habido una renuncia importante de médicos especialistas. Han renunciado más de 6 pediatras del área de neonatología, la mitad de los cirujanos pediatras, la mitad de los intensivistas pediatras, algunos subespecialistas pediatras, o sea, y solamente en mi área, en la parte de residencia dice que actualmente solamente se cuenta con el 38% del cupo de residentes del hospital. Eso ha disminuido también la calidad, la cantidad de médicos en la atención también hospitalaria. Entonces, es importante. Y en algunas especialidades pues ya no existen. Ahí teníamos especialistas únicos en el estado, como la cirugía cardiovascular, que ya actualmente no tenemos en el estado de Nueva Esparta. Entonces, el recurso valioso que teníamos ahorita en el estado, pues ya no está ahorita ejerciendo. Y eso pues nos hace susceptibles a toditos a padecer pues, de cualquier patología y entonces caer y no tener la persona que nos vaya a atender. Ahora, esto lleva a que hay una demanda mucho más grande por parte de los pacientes, porque los que alguna vez pudieron ir a una clínica corren hacia los hospitales y ahora se encuentra con la falta de personal y la falta de especialista. ¿Cómo enfrenta usted como médico pediatra en su área esta realidad? ¿Cómo le dice usted, mire, no lo puedo atender, no tenemos para esto? ¿Cómo hace? Bueno, la atención se la damos, la atención nunca ha dejado de ser dada por el personal de salud, la enfermera, los médicos, los especialistas. O sea, nosotros estamos ahí en el sitio, el problema es que no contamos con los recursos para poder también brindarle la atención de calidad que necesita nuestro paciente. En la emergencia del Hospital Luis Ortega, por lo menos, hay un gran déficit de medicamentos, tenemos problemas de laboratorio, aparte de lo de personal que te comenté, pues, pero aún así nosotros tratamos de darle la mayor atención al paciente dentro de nuestras posibilidades, pero también tenemos que denunciar porque nuestro ejercicio profesional también se ha visto afectado, muy muy importante, y entonces esto también nos crea pues muchos problemas con la sociedad también, porque a veces no creen que los culpables somos los médicos, y lo que hay que entender es que el culpable es el Estado justamente, que no es capaz de brindar la atención y cumplir con el derecho a la salud. Usted no es la primera vez que sale a la luz pública realizando, bueno, denuncias de los casos existentes, porque a la final usted es especialista, un especialista médico. La dirección del Hospital Luis Ortega, el director o la directora, porque la verdad que no sé, porque no lo tenemos, no vemos noticias de ellos, ¿lo ha llamado en algún momento a capítulo, a botón, le ha dicho bájele dos, usted no puede seguir, han sufrido amenazas, o ellos lo dejan tranquilamente y no le dicen nada cuando ustedes hacen este tipo de protesta? ¿Qué pasa? Que nosotros sí, en algún momento, en el pasado, hemos recibido algún tipo de acoso laboral en algún momento, inclusive en mi caso una vez intentaron destituirme del hospital, cosa que no lograron tampoco por las cuestiones laborales, pero fíjate, yo creo que las cosas son tan contundentes y las realidades son tan evidentes
que ni siquiera la capacidad de resolución de las autoridades hospitalarias no ha rebasado toda esta situación. Yo no niego la intención de algunas autoridades hospitalarias de hacer su gestión. O sea, nos estamos acusando porque los culpables realmente no podemos decirlo en primera línea que el desabastecimiento sean los directores de hospitales. Uh-huh. Pero porque el problema es mucho más grande, entonces uno tiene que verlo desde el contexto. Es un problema estructural. Pero ellos no, tampoco, hay que decirlo bien claro, tampoco se han puesto al lado de su personal y de los pacientes, haciendo las denuncias que tienen que hacer como entes también que tienen una responsabilidad en la denuncia. Entonces, a muchas veces se han callado la boca, y en el caso, por ejemplo, de autoridades de salud del Estado, incluso en prensa regional, han podido hasta desmentir algunos señalamientos que nosotros hemos hecho a través de la Sociedad de Pediatría. Entonces, eso realmente deja mucho de decir, pues, de esas personas que deberían estar más bien al lado de su personal y de todo los ciudadanos, ¿no? Ahora fíjese, bueno, usted habla de, claro, ellos están en la parte directiva, pero este es un problema más que va más allá, un problema de centralismo, de economía y de políticas de salud, inclusive este problema de salud. Nosotros entrevistamos recientemente al doctor Albornoz. Osvaldo Albornoz. Él dijo que muchos médicos no denuncian ni pasan lo que son estas evaluaciones, que usted se atrevió a decir también, del paludismo, que él también lo dijo acá en esta tribuna, no se atreven porque los pueden botar de los diferentes centros de salud del Estado. Bueno, esos casos puntuales de acoso los hemos sabido, pero por pasillo, pero no hay denuncia hecha de este personal tampoco, ¿no? Pero sí sabemos que existe un riesgo. Primero tenemos el paludismo desbordado en el estado de Esparta, y sabemos también que las personas que están encargadas del diagnóstico y del tratamiento, pues también no se dan abasto. O sea, ellos tampoco son culpables. Ellos también simplemente son parte de esta situación, y muchas veces ellos mismos se sienten mal y sufren también porque no son capaces de resolver y ayudar a los pacientes que todos los días van en su ayuda, ¿no? En su auxilio, perdón. Fíjese una cosa, nosotros hemos visto, repasando las informaciones nacionales, que pacientes renales, pacientes de diferentes patologías, se han unido incluso a los médicos para protestar porque, bueno, tienen este padecimiento. En Nueva Esparta hasta ahora no se ha visto eso. ¿Hoy están pacientes con ustedes acompañándolos? Sí, aquí tenemos un grupo de pacientes y bueno, yo he visto pacientes renales, pacientes hematológicos que han hecho denuncias también en medios de comunicación. Nosotros los invitamos, pues, que vengan, estamos aquí esperando para que todos hagan sentir su voz junto a los médicos. Aquí estamos con nuestras batas blancas puestas para poder incluso hacer un comunicado que estamos llevando y que vamos a entregar al Ministerio Público, recogiendo las firmas de todos los que vengan para acá justamente para respaldar este comunicado, en el cual simplemente pedimos que que revisen, pues, todo este problema. Entonces, ellos son los frentes que defienden nuestros derechos como ciudadanos, y nosotros pedimos, pues, que revisen toda la situación de salud del Estado, en el caso particular de nosotros, y queremos, pues, que nos atiendan, ¿no? Entonces, los invitamos para que vengan aquí y juntos, pues, salgamos a manifestar, pues, nuestro descontento y hagamos sentir nuestra voz ante todas las autoridades de aquí del Estado. Nos queda claro que entonces arrancan de Wendy hasta el Ministerio Público frente al Hospital Luis Ortega, ¿correcto? A entregar este documento. Sí, hasta la emergencia vieja del Hospital Luis Ortega, exactamente. Hasta la emergencia vieja del Hospital Luis Ortega. Bueno, doctor, allí está la doctora, la médico cirujano Jenny Boadas, ¿con usted? Sí, ya te la pongo. ¿No la puede comunicar? Gracias, doctor. Sí. Germán Rojas. Esto porque es noticia el día de hoy, los gremios médicos. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctora? Bien, gracias. Uy, no lo oigo muy bien. ¿Me escucha, doctora? ¿Ahora sí? Ahora sí, mejor. Doctora Jenny, usted como médico cirujano, cuéntenos la experiencia que se está viviendo en estos momentos desde su área en el Hospital Luis Ortega de Por la Mar. La cirugía, sí, ¿cómo está eso? En cirugía es bastante, bastante difícil porque hemos venido paulatinamente teniendo déficit de insumos y material médico quirúrgico. Lo que ha traído como consecuencia que hemos tenido que dejar de operar muchos pacientes. Tenemos una deuda quirúrgica actualmente bastante importante, ya que no le podemos ofrecer a los pacientes
digamos, la atención adecuada para resolver su problema. Entonces, es por esto que estamos hoy acá, porque necesitamos que nos ayuden, necesitamos que vean que realmente esto no es un juego, es la salud de nuestros neoespartanos, y asimismo no tiene tinte político. Acá están pacientes acompañándonos que son de un partido o de otro, y eso nosotros no preguntamos a la hora de atenderlos de qué partido son, simplemente son pacientes y hay que atenderlos, pero actualmente no tenemos las condiciones para hacerlo. ¿De cuántas operaciones estaríamos hablando, si tiene alguna cifra, que están allí rezagadas, en espera? Mira, realmente cifras oficiales no lo tengo, pero nosotros realmente actualmente solamente estamos operando emergencias y pacientes complicados, básicamente. Entonces, pues ya de ahí se deriva que todos los demás pacientes con cirugías electivas ya han tenido que ser diferidos porque no se cuentan por otra razón con las condiciones adecuadas para su atención. Imagínese, ¿para dónde se puede ir una persona que acude a un hospital es porque no tiene recursos? Así es, y lo peor es que nosotros allá en el hospital tampoco tenemos muchas veces cómo atenderlo. Entonces es un círculo vicioso que al final va en contra de la salud de nuestros pacientes, porque llegan buscando la atención y nosotros lamentablemente muchas veces estamos de manos atadas, no contamos con reactivos para hacer laboratorios, no contamos con muchas veces inclusive con un yelco para colocar la vía y administrar el medicamento. Entonces de ahí se deriva toda esta serie, digamos que es como un vía crucis para los pacientes actualmente, o cualquier persona que se enferma pues comienza a padecer, y nosotros junto a ellos esta situación. Y los pacientes también que tienen que hacerle transfusiones de sangre. El banco de sangre del hospital Luis Ortega. Sí, porque no se cuenta con los reactivos para hacer las pruebas serológicas a esta sangre. Entonces muchas veces hay que diferir la cirugía o verse en la necesidad de que el paciente tome el riesgo de que se administre la transfusión sin estas pruebas, porque realmente realizarlo fuera en los centros privados es sumamente costoso. Sí, está costoso. Ahora, los que hacen le hacen la cirugía que ustedes operan allí, ¿tienen que comprar alguno de los kits para estas operaciones? Por ejemplo, una de las cirugías electivas que era muy común que realizábamos eran las reparaciones de hernias inguinales, para la cual necesitamos una malla protésica. Anteriormente esa malla nos la entregaba el Seguro Social a los pacientes. Cada paciente tenía su kit, sin embargo, actualmente eso no es así. Actualmente, si el paciente necesita ser operado, pues debe conseguirla fuera del hospital, y es bastante costoso. Imagínese, apartando los medicamentos que también deben consumir, que no están en la farmacia, como dice el doctor Germán Rojas, y que tienen que hacerse un tratamiento luego de estas operaciones, posoperatorio. Sí. Inclusive esos medicamentos para el dolor, antibióticos, ya muchas veces no se cuenta con eso. Y están superando el millón de bolívares, es lo que me están señalando. Sí, señor. Los antibióticos. Sí, señor. Sí, cualquiera de ellos. Doctora Jenny Bogada, ¿tiene algún paciente cerca de usted? Sí, justamente acá a mi lado tengo una paciente con un bocio gigante. Aparte de eso, la paciente tiene algunas otras patologías y ella no pudiera hablar, operarla. Ella pudiera contar su historia. Un segundo ya. Esto porque es noticia hoy, el gremio médico regional está en protesta. Sí. Mire, yo me llamo Luz Marina Barazarte Herrera, y verdad que estoy esperando que más de año y medio, esperando por esta operación, y en realidad últimamente mi estado de salud ha ido, bueno, en baja, como dicen, muy deficiente. Y aparte de eso, que soy como una paciente renal, porque yo lo que tengo es un solo riñón y está trabajando, como dice la doctora, media,
Entonces esto para mí ha sido fuerte, y deseando, apoyando aquí a los médicos, que la doctora ha tratado de hacer lo imposible, tanto la hematólogo como la cirujana y la nefrólogo, y esto se va. Las condiciones no están dadas, yo soy de muy pocos recursos. No tengo los recursos como para ni entrar a una clínica, ni mucho menos pagar mis exámenes. Entonces, bueno, yo deseando también a ver cómo ojalá que como las autoridades competentes, las superiores, que por favor, no tanto a lo mejor por mí, pero también hay niños que con leucemia, con cáncer, con X, y entonces eso no, eso da tristeza ver uno cuando va a las consultas, que cada día que vamos hay uno menos, porque no hay nada, ni siquiera para poder hacer los tratamientos, y mucho menos los costos después que salen de ahí. ¿Y cómo hace usted con los medicamentos para comprarlos? Bueno, pues los medicamentos, yo le digo honestamente, al principio me ayudaba el hospital, ¿no? Cuando se podía, que había, porque más que todo a mí me atacan en las infecciones de orina, entonces me ha atacado una que se llama la Escherichia coli, y es con el Unacin de 375, esa es la única que me la puede combatir. Entonces eso ha sido una odisea, a mí me la han tenido que traer hasta de los Andes. De los Andes, con un familiar que tengo allá, me la mandan con las verduras, con los que venden verduras aquí. Yo he tenido que ir al mercado, voy donde están, que con ellos es que cuando me consiguen una o me consiguen la otra, pero esto ha sido espanto. No se puede, aquí no hay nada, ni siquiera el Atamel, que es el que yo tomo, que si me da una fiebre, solamente el Atamel solo, ni eso, nada, pues no puedo tomar nada, ni cuando me da fiebre, ni cuando me da un dolor. Entonces esto es fuerte, muy fuerte. Bueno. Aquí esto, bueno, nosotros apoyando y deseamos que ojalá que esto llegue hasta las instancias superiores y que se apiade pues de nosotros acá, de los pacientes y de los niños, más que todo también. De todas formas, hasta bueno. El ministerio, el ministro de la salud o ministra. Sí, el ministro. El presidente de la República. Claro, hasta él, que por lo menos que se apiade de uno también, que si por lo menos yo, que soy una paciente, que ya soy una señora, pero también están niños, están adolescentes, están jóvenes, o sea, que a uno le da tristeza ver eso, bebecitos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el futuro de los que están naciendo o de los que de repente les aparece una nueva enfermedad que es cuando uno menos cree sale? Entonces eso es lo que, vamos a pedir aquí y apoyar a los doctores, porque ellos han sido muy, muy, ellos se han preocupado. Yo no me puedo decir que en las áreas donde yo estoy, uno ve que ellos trabajan con las uñas y no lo dejan a uno ahí, no lo dejan a uno, como dice Mauricio, ni con un dolor ni con una infección, de alguna forma lo ayudan a uno. Bueno, esos son de verdad los médicos ahorita, los que quedan, los que sí. No se han ido todavía. Hay que, como quien dice, cuidarlo, porque esos atienden a todos, de un lado, de otro, a quien sea, no se paran por nada. De verdad que hay que quitarse el sombrero con los médicos venezolanos. ¿Cómo no? Sí, señor, la mística que tienen de trabajo. Sí, así es, así hay que reconocerlo. Bueno, nosotros agradecemos su testimonio, nos puede comunicar con Yosemin, que está allí. Que es un segundo, ya va. Con Yosemin. Bueno, hay protesta en los médicos y se van hasta la fiscalía a entregar un documento en protesta por la situación. Hola, Yosemite, bienvenida. Hola. Bueno, Yosemite, tú que estás allí en la parte también de la protesta, estás en la parte porque tú formas parte de una organización de los derechos humanos acá en el estado de Nueva Esparta. Correcto. Cuéntanos, Yosemite. Yosemite, a mí se me olvidó tu apellido, qué barbaridad, dímelo. Valderrama. ¿Cómo? Valderrama. Josemine, aparte de los médicos que ya ellos nos dijeron, hay algunos pacientes, ellos dijeron al sector político, estás tú como en el, ¿quién del sector político está ahí apoyando la protesta de los médicos del Estado? Pues en este momento encontramos gente de Venezuela, los representantes aquí de 20 Nuevas Partas, juveniles sobre todo, y desde Soy Venezuela también la plataforma está apoyando en la protesta con los médicos, aparte también de la ONG, la Red de Derechos Humanos. O sea, la ONG y las dos organizaciones políticas que hay nada más apoyando esta marcha de los médicos, el tema de la salud es 20 y Soy Venezuela. Los demás partidos políticos, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, AD, ¿esa gente no apareció por allí? Ninguno está presente, al menos ningún representante aquí visible. ¿No has visto ninguno de ellos? Nada.